Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Humble. Aquí vamos a ver el capítulo número 2 de Oshinoko. En el primer capítulo, que fue prácticamente el prólogo, este anime, no sé quién será el puto autor, o autora, pero está de la puta madre. Está buenísimo, buenísimo. Y me encanta. O sea, me encanta todo lo que estoy viendo, ¿ok? Me gusta todo lo que estoy viendo. Así que vámonos directamente a la reacción. Cierto grupo de idols a gran escala hizo una audición para miembros adicionales. Una de otras cosas que estoy... O sea, que a mí personalmente... O sea, no quiero que... O sea, no sé si esto va a pasar. O si pasará en el futuro de este anime. Pero una cosa que yo creo... que estaría genial para este anime. No sería genial de que realmente... Ya sabemos que la mamá murió, pero ¿no sería genial que ella también reencarnara y también manteniera sus recuerdos? Sería genial. O sea, es algo que no creo que vaya a pasar. O no sé si realmente se va a pasar, pero sería algo que... ¡Wow! Sería muy lindo. Ok, bueno, sigamos. Mierda, está haciendo toda su... あれ、その欠点も補うくらいの魅力がルビーにはある。彼、にも言えない秘密が2つある。十数年前、熱狂的信者のストーカーに殺された伝説のアイドル、愛が母親であること。そしてもう1つ、私には前世の記憶があること。 Mierda, tal vez. Lo que estoy pensando es que... O sea, se me vino de la nada a la cabeza. Es que realmente... Tal vez al que la mamá de ellos contactó... cuando Ai contactó al padre, tal vez el padre se sintió como que ella tal vez podría revelar que ellos son sus hijos. Y... Por eso tal vez mandó al otro hijo de puta para que la matara o algo por el estilo. Eso es lo que estoy pensando. O sea, que realmente... Les conviene a ellos de que... Nadie más sepa... Que ellos son hijos de Ai, porque si no, el padre también va a intentar matarlos a ellos. Mierda, ese padre es un hijo de las remil putas. Más realista. Ya te hice todos los puntos, maldita. Está en una misión. Y yo también estaría en una puta misión. Está muy bien. Estoy contigo, Aqua. Tú y yo estamos en una puta misión para matar a ese hijo de la remil putas. Estamos tipo emo. Tipo Sasuke. Ya ustedes entienden a lo que me refiero. Estamos así, en una misión. Ichigo-san no contactó más después. Tras lo cual Miyaka se hizo cargo de la agencia. Oh, este tipo de choque a la perdición. Probablemente el alcohol o algo por el estilo. Mierda. Ya
Tenía talento. Oh, what the fuck? Este hijo de puta está bloqueando a su hermana de que sea una idol. De eso sí no estoy de acuerdo. Ok, es... Mierda. Qué hijo de puta. Ok, en eso, de eso sí no estoy de acuerdo. Ok, y entiendo por qué no quiere que su hermana sea una idol. Entiendo. Porque creo que también piensa probablemente que le puede pasar lo mismo que le pasó a su madre. Pero... Mierda. Me da penita. ¿Qué carajo está haciendo? Pobrecita. ¿Qué le puedes pedir? No, no, ni siquiera, o sea, ni siquiera puedo estar en contra de ella porque le entiendo. ¿Y por qué no está trabajando como actor? Porque supuestamente tenía mucho talento. Hmm.
Yo creo que sí va a actuar. Se hace el huevón. Sabemos que... Mierda. Pero lo mejor, o sea, la mejor forma de hacerlo es realmente entrar al mundo del entretenimiento. O sea, es tu plan, en mi opinión, está mal. O sea, tiene que entrar, tiene que ser actor, tiene que serlo. Porque de otra forma va a ser casi imposible, aun así él supiera quién es esta persona. Va a ser casi imposible poder llegar a esa persona. Y aun así pudieras llegar a esa persona, no vas a poder saborear esa venganza de la manera como realmente quisieras. O sea, si yo fuera él, no estoy diciendo que yo lo haría, solamente estoy diciendo si yo fuera él. Esto es solamente una suposición, nada más. Realmente me haría actor, ¿verdad? Encontraría, obviamente, eventualmente encontraría la identidad de mi padre, pero no solamente eso. Tomaría su confianza por mucho tiempo. Y después me vengaría de él, porque necesito que esa venganza sea lenta y dolorosa. No puede ser rápida. Tiene que ser lenta y dolorosa. Tiene que sentirla de verdad. Y hacerlo que pierda todo. Y al final, ahí, ¿me entiendes? Eso es lo que estoy diciendo yo. O sea, una suposición nada más. No estoy diciendo que yo lo haría, pero en su posición de él, probablemente sí, eso es lo que yo haría. Lo más realista que puedes ver en un anime. Él también quiere. Yo creo que él sí quiere, muy dentro de él. Ah, la pelirroja. La niñita actriz. Le quiere ganar. ¿Se acabó? ¿Se acabó ya? What the fuck? Puedo jurar. ¿Qué mierda? Puedo jurar que esta mierda duró 5 minutos. What the fuck? Este anime, la verdad, es que está muy interesante. O sea, la verdad es que estoy sorprendido de lo mucho que me está gustando. Para ser un tipo de anime que yo personalmente... Tal vez... O sea, si tú me dijeras, ¿verdad? Humble, ponte a ver un anime que se trata de una idol y de sus hijos o algo por el estilo. Y me mencionaras, desde el momento que tú me mencionas idols, voy a estar como que, no sé si voy a ver ese anime porque no me parece algo así como que lo suficientemente interesante para mí.
Pero es por eso que uno no puede juzgar a ¿cómo se llama? Tal vez a un anime solamente por su descripción simple, ¿verdad? Porque este anime está muy bueno. O sea, la verdad es que está muy bueno. O sea, me está gustando bastante. Qué genial. Qué genial. Pero bueno. Muchas gracias por ver esta reacción. Denle like, suscríbanse al canal, únanse al Discord y nos vemos en la próxima.